El presidente interino de Brasil, Michel Temer, prometió diálogo para llevar a cabo reformas que permitan construir una democracia de la eficiencia, horas después de asumir el cargo tras la suspensión de la mandataria Dilma Rousseff. En una ceremonia en el Palacio del Plan Alto en la que tomaron posesión sus ministros, Temer realizó su primer pronunciamiento como jefe de Estado interino ante la mirada de decenas de parlamentarios que se desplazaron a la sede del Ejecutivo para apoyarlo. El mandatario interino prometió además mayor espacio para la inversión privada y reformas estructurales en la economía, para bajar la inflación, combatir el desempleo y sacar al país de la recesión. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.